una obra de Astor Piazzolla que compuso en 1985. Él tiene compuestas más de 2.000 obras. Y la investigación de la guitarra criolla, como le decimos nosotros los argentinos, no sé ustedes cómo le dicen, dicen criolla también la guitarra, este tipo de guitarra española, y el bandoneón, este instrumento de origen alemán, pero que tiene una larga historia con nuestro país, con Argentina, tiene más de 100 años de tango. Se creó prácticamente en la Argentina el manejo todo el estudio sistemático. Nació en 1850, pero en Alemania. Pero se tocaban cosas de ragtime o lo usaban también para misas callejeras. En Argentina se convirtió en el sonido del tango. Y a través de la música de Piazzolla que le dio al tango un vuelo sinfónico, justamente hoy vamos a tocar esta obra de Astor, que Astor era un hombre de origen, su familia de origen italiano, de la Cosa Nostra, de allá, hay un pueblo que de Trani, pero que vivió, nació en Argentina y se crió en Nueva York, en Estados Unidos, en el Bronx, y luego fue a Buenos Aires cuando tenía 18 años y lo tomaron las grandes orquestas, como la orquesta de Aníbal Troilo, una orquesta de tango, una orquesta, una gran orquesta de tango de los años 1940, es decir, el tango y el jazz están muy emparentados en cuanto a épocas. Y esta, la música de Piazzolla es una música fundamentalmente de energía, de la ciudad, realmente de la ciudad. Y bueno, esto es un poco lo que pasa con el bandoneón y la guitarra. Hay muchos dúos de bandoneón y guitarra, como el de Troilo Grela, Federico Grela, es decir, toda una historia con eso. Y luego la orquesta, esta es la novedad y la forma de hacer el tango. Nada más que esto. Gracias. Thank you.
Thank you.